Daf Lamed Bab. Comenzamos a pedir Rabí. Shosh en Nagah Arbab Hamishash Barim Zeharze. Continuamos ahora con Keren. Un boy, Tam, cifró 4 o 5 boys consecutivamente, uno tras otro. Ya que está limitado al valor de su cuerpo, tal vez no va a conseguir pagar a todos. ¿Cómo va a hacer? Solo valor del boy mazí que va a ser liberado para pagamento. Y si aquí tiene que pagar a 5 personas, ten 5 nizak. Masha Rashi explica cómo es posible que tenga que tam después de 3. ¿O cuarto ya hay muad? Esa pregunta de Rashi. Responde que no fue consecutivos. Mamash, que dice, vio un boy, cifró. Después vio otro boy, no cifró. Después vio un boy, cifró. Después vio 2 y no cifró. Porque si es de forma fixa, un sí, un no, también es kabua. Ya viró muad, se llama muad de sirugin. Muad intercalado. Como un mamulía que ten veces, también ten veces de sirugim, que un mes ve con 30 días, el próximo 31, o próximo 32, ahí ya se llama veces kabua. Todos esos asuntos de veces se compara con asuntos de Shoy Mual. Vamos a ver una quemada que compara los dos asuntos. O tienen otra opción, que aquí Rashi no dice, si son especies diferentes, cifró un boy, un camelo, una vaca, ahí no fica muad, para una opinión, eso fica muad para su min. Mas aquí no da para responder eso, ¿por qué? Porque faló, Shenaga Arba Hamisha Shevarim, eran todos boys. No vamos a inventar que se trata camelo, taquito Shevarim. Y aquella opinión que tiene que ser un día diferente también. Opa! Muito bom. Rabi Meir falou, filho, no mesmo dia. E alahá como Rabi Uda. Dias diferentes. Muito bom. Com isso que você quer responder, que pode ser que chifrou 5 no mesmo dia. Muito bom. E não ficou moado. Entendeu a resposta dele? Essa foi a tua intenção? Muito bom. Si no, te ayude mucho más. Mucho más. Si en el mismo día, para reviudar, no fica muado. Entonces, ¿cómo paga? Yeshalem la Harón Shebahem. Primero paga para último. Entonces, digamos que son 5, para el quinto va a pagar. ¿Cuánto? Hatzinezek de Gufo. Veimiesbo motar, si sobra, si dos boy que chifró, sobra ainda para pagar a los demás, y Hazi le shelefanab. Ahí paga para cuarto. Veimiesbo motar, y Hazi le shelefanab. Y si sobra para el tercero, y así de antes. Jarón a jarón es car. Siempre último, ten prioridades. Dibre Rabbi Meir. Entonces, no da para responder como Alon faló. Porque aquí dice Rabbi Meir, y Rabbi Meir dice que afilo en el mismo día fica muad. Por eso Rashi no responde así. Entonces, el motivo tengo que entender. ¿Por qué a último? Si tiene prioridad de, como Barhov, si él debía dinero a una persona. Después pedir otro en préstamo, si no tengo suficiente para pagar, primero debo pagar al primero que contraía deuda. Ese es mi primer compromiso. Si sobra, pago para los otros. Vestido de Hanukkah, Baruch Hashem.
Entonces, ¿por qué paga para último primero? El IBI del final va a recibir primero. Eso ya lo dijo Chica, que más va a explicar. Otra idea, revísimo nomer. Yo ya ve matai, Senegales, yo ya ve matai, Benefra Club. Le da un ejemplo de valores. Si los dos boys valen 200, y a Nebelá no vale nada, hasta el precio total, precio de 200, hay que pagar 100. Aquí te son un Mazik y un Nizak. Zeno termané, bezeno termané. Hasta aquí, todo bien. Dividen entre Mazik y Isaac. Paga 100, Hatzin Ezek. Ahora, Hazar Benagah. Si chifró ahora un segundo. Afirmo antes que pagó, chifró a un segundo. Hazar Gashorajer. Ya ve Matai, que también vale 200. Entonces, tiene que pagar 100. ¿Cuánto sobró? La verdad, de 100. Ajarón no termane. Ese último recibe 100. Último. Beshelefanao. Y los otros dos, que el primero y el doño, de la teja Mishinzu, de la teja Mishinzu. También estamos viendo que da prioridad al último. O sea que está más lógica la división. Porque el motivo que Rabbi Shimon sustenta como Rabbi Akiva, que son shutafim. Entonces cuando ten Reuben o Mazik y Shimon o Nizak, shifró a Eli, tiene que pagar 100. Entonces ahora el boy Mazik son shutafim. No pagan dinero, pagan el propio boy, faló Rabbi Akiva. Entonces pertenece a Reuben y Shimon, y ahora chifró a Leví. Por eso Leví tiene prioridades. Último. Porque ahora los dos anteriores que son responsables de pagar, Reuben y Shimon, tienen que pagar para Leví. Entonces primero resuelve esa dívida. Paga 100. Sobró 100. Divide 50 cada uno. Y así de antes, cuando después tengo una cuarta persona, que sería el tercero Mazik, Hazar Benagah Shorajer Shaveh Matai, también vale 200 y tiene que pagar 100. Ajaro no te hermané. Ese último, que es el cuarto, Yehuda, recibe 100. ¿Por qué? Porque Yoshop ya pertenecía a los tres socios anteriores. Después, Shelefanab, Hamishin Zuz, Levi, 50. Porque Levi soy responsable de pagar a Yehudá y no a los dos primeros. Rubén y Shimon tienen que pagar para Levi. Entonces, Levi recibe 50. ¿Cuánto sobró? 50 para Rubén y Shimon. Shai Marishonim, Dinar Zahar, Rubén que Odonio, Omazik. Y Shimon, el primero en Isaac, reciben un dinar zahab, una moneda de oro cada uno. ¿Qué cuánto es? 25. Ya que comenzó con mané. Mané son 100 dinarim. Dinar zahab, 25 dinarim. Gemara. Entonces explicamos a Rabbi Shimon como Rabbi Akiva. Ahora, ¿qué sustenta Tanaka más que Rabbi Meir? Matitim mané. De lo que Rabbi Shmae y lo que Rabbi Akiva, que faló, primero paga para último. Y si sobra, paga para o penúltimo, que dice, no como Rabbi Shimon. Ahí elevaría a último 100, y lo anterior 100, y acabó. No lo dividir entre todos. Como faló 100, 50, 25, 25. Así está creyendo a Mishnah. Esto está en la cama. Que primero liquida la dívida de último y así de antes. Si sobrar, sobra para los otros. Entonces, ¿por qué?
¿Cómo quién sustenta? Ni como Rabbi Ishmael, ni como Rabbi Akiva. Y que Rabbi Ishmael de Amar Baal y Javonino. Sí, como Rabbi Ishmael, que ficó como una dívida. Don Reuben debe para Shimon. Y ahora la voz de Reuben cifró a Levi. Entonces, ¿quién es responsable? Son Reuben. Primero tiene que pagar a Shimon y después a Levi. Entonces, ahí a Harón Niscar. Rishon, Rishon, Niscar, mi veré. Debería hacer justo al contrario. Que primero tenga prioridades. Y que Rabbi Akiva de Amashura y Shutafeu. Según Rabbi Akiva, que son socios, hay. Y es Bomotay, así, de Shafanab. Le culam, mi veré. Ahí el problema está cierto. O último tiene prioridades. Recibe 100. Y si sobra, ¿qué dice? O si es que sobraron, va para el tercero. Porque entre todos tienen que dividir. Porque cuando cifró o voy de Rubén o voy de Shimón, ese voy de Rubén ahora es de Shimón también. Porque tienen que dividir, son socios. Y cifró de Levi. Entonces también Shimón es responsable, junto con Rubén, de pagar a Levi. Entonces debería hacer lo que sobra, no todo para tercero. Le culam, divide entre todos, como así faló, como faló el Rabbi Shimon, que explicamos que el Rabbi Shimon, como ve aquí va. Amaraba leola que el Rabbi Ishmael, de amaraba lejo bondinu. No es verdad como el Rabbi Ishmael sustenta, que no son socios. O primero, es un deudor y los otros son todos acreedores. Y si hay acreedores, debería pagar primero. De caso de Jajaro, Jajaro, Niscar, Lishon, Lishon, Niscar, mi velé. Y el que José preguntó, Jajama es que eran, que Goshe te fasó, Nizag, Ligbot, Emenu. Benesar, Lab, que Shomer, Sahar, Nizaki. Se trata cuando. O voy de Reuben, cifró a voy de Shimon, Shimon tafas. Shimon pegó ese boy, mismo que no son socios. Ebarjov, me puede pegar. Tenía miedo que no pague. Pegó a boy. Para garantir. Mas ahora ese boy que pegó como garantía, cifró a Levi, a boy de Levi. Ahora. El responsable no es de Rubén y Shimon juntos, solo Shimon. Shimon pegó. Y él y miró responsable como Shomer Sahar. ¿Por qué Shomer Sahar? ¿Cuál es la remuneración? Garantía. Exacto. Garantía. Él está ahora con un oboe en la mano para garantizar el pagamento. Por eso se llama Shomer Sahar. Le necesito que sí. Ahora él, soy él. Shimon es responsable por los prejuicios de ese boy. Y aquí, y es Bomotar, y Hazil, y Shenefanab, y Hazil, y Bealim, y Bele. ¿Por qué dice? Si sobra, devuelve a lo anterior. Después pagar al último. Si sobra, paga para lo anterior. Porque debería pagar para el dono. ¿Por qué? Porque ahora, el dono. Te más directo, Reuben, que Shimon. Porque sos Shimon va a perder. Shimon ficó responsable. Digamos que son tres, como Shimon y Levi. Entonces Shimon está fácil y cifró ese boy a Levi. Pero el pagamento de Levi, Shimon solo es responsable. Entonces primero paga para Levi, todo bien. Más lo que sobra, tiene que ir para Reuben. Levi perdió si él era responsable de cuidar. Primero para Bealim. Si sobra, va a llevar Shimon. Así debería ser. Amarra ben ahi katane. Y miesbo motab ben iskab. Y hazil le shelefanav. Dice, imagíname. Si sobra, va a pagar para lo anterior. Mas primero está Udonio. Y aquí da Rashi un ejemplo con valores para entender. ¿Qué es Motar Beniskav?
que é prejuízo do, do quarto, assim já está dando um exemplo que são cinco, como o último caso da Mishnah. Tem Reuven, o boy de Reuven que é o Mazik, e Shifró, o boy de Shimon, Levi, Yehudá e Issachar. Certo? Já temos a Issachar o quinto. Agora, que Motar Beniscav, se o prejuízo do quarto de Yehudá é maior que do quinto de Issachar. Por exemplo, que o boi de Yehudá, que o quarto, valia mais. Xorxe Revi'i Xavé Mané. Diz assim, o xor de Yehudá vale 100. Que é mais que o Hamishi. Veyeslo Bemazik, Hatzi Mané. E ele tem 50. Porque a metade do valor dele. Vexer Hameshi, Xavé Hameshi. Issachar, o boi de Issachar vale 50. Então, quanto é Hatzinese? 25. Vem lá, Zela de Nazar. Então, aí paga 25 para o último, para Issachar. E 25 para o Yehudá, que é o quarto. E Hatzin de Nazar se refraga. Por quê? Porque isso ele não precisa pagar. Mesmo que falamos que é responsável o quarto pelo quinto, assim cada um. Cada um está faz e ficou responsável por o último. Mas já que o último era menor, era só para pagar 25, e ele tinha direito a 50, então 50 sobrou para Yehudá. Por isso é Hazir e Shefanami, não para o dono. Afirmo que Yehudá era responsável de cuidar. Ele disse, tudo bem. ¿Y cuánto tenía en este boy? 50. Mi parte de sociedad era 50. Y yo precisé pagar 25, entonces sobró 25 para mí. Y los otros se van a dividir entre los anteriores. Vejen que ya está la vida de Rabbi Yohanan. Mishum peshia shomrim naguma. Y así también explicó Rabbi Yohanan. Que así se trata, que cada un pegó, y por eso o segundo responsable pero tercero, y no primero. Y el tercero responsable pero cuarto, porque el tercero está faz. Eso se llama Peshia Shomrim. Estamos obligando a ese que está faz como un shomer que no cuidó a su boy. Y es como Revishma en la Mishnah. במאי הוקים תג רבי ישמעאל. כמו קולו כמו כמו רבי ישמעאל. יחי עם אספה. כבר הבאים עובר אספה. כאר רבי שמעון. רבי שמעון אומר שוש שווה 200. שנגע שוש שווה 200 ולא נפה כלום. זה לא תמנה וזה לא תמנה. חזר ונגע שור אחר שווה 200. האחרון נותן מנה ושלפניו. זה נותן 50 זו וזה 50. חזר ונגע שושה עם 200. האחרון נותן מנה ושלפניו נותן 50 זו. שני שונים דינר זהב. עתיה כי המשנה זה רבי שמעון. פלו קום קואטרו בויס. האולטימו עבר לסבר. סם כחצי נזק. פוקטודוס בריאן דוזנטוס. האולטימו רסבר סיין. O cuarto. O tercero recibe 50. Y o segundo y o dono reciben 25. A tal Rebbe Akiva. De Amato a Shutafel. Entonces eso como Rebbe Akiva. Como se explicamos. Sí. Que son socios. No precisa tafas. Ya de ahora de primera Nezek. Ya Reuven y Shimon son socios de ese boy. No está fácil. Mismo que está con Reuven. Y después Shifro. Los dos son responsables. Reuven y Shimon son socios. Esta división está correcta si es como Rebbe Akiva. Pero hablamos que a Reisha Rebbe Ishmael.
Reisha, Rabbi Ishmael, Yosefa, Rabbi Akiva. ¿Es posible explicar así? Vemos que aquí, no, ¿verdad? Son dos Tanaim. Más allá que son dos Tanaim diferentes. No está escrito ni Rabbi Ishmael ni Rabbi Akiva. Está escrito Rabbi Meir y Rabbi Shimon. ¿Te parece que arriba lo mismo Taná? Sí, Rabbi Meir faló arriba de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon va a falar arriba de Rabbi Akiva. Hambre in. Sí, no tiene otra forma de explicar. Como ya hablamos esa frase de Amale Shemuel, era viuda, Shinna, Shebao Matitim, Betao Batrai, Reza Rebbe Ishmael, Bezeba Rebbe Akiva. Faló, no tiene otra, Deja Mishnah, no se esfuerza en intentar responder al Iba de un Tana. Aquí no tiene otra forma de explicar. Que Rabbi Meir sustenta como Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon como Rabbi Akiva. O paréntesis tiene que pular. O sea, ahora mudamos de asunto. Eso que vamos a estudiar. Ya estudiamos en Kiddushin Yudalev. Vamos a ver si lo sé lembrar. Tenanatam, se te sabe lembrar. Estudiamos la A, donde en la Mishnah, en Dav Tzadik, final de Perek Shemini, que es Jovel Javero, que habla de Mashukar, de Adam Amazik, una persona a otra. Y de eso trata la Mishnah. Hatokea le Javero, no tengo cela. ¿Qué toquea? Toquea Shofar. O. Ahí, oh, Dios me tapa. Dos pirushim, así, muy tabón. Rashid y dos pirushim, como aplicó allí dos pirushim aquí también. Un pirush, o pesate, un tapa. Te tienen que dar un cera como boshet, porque eso es una humillación. Alén de nezek, si ten nezek, tzal, repuy y shevet, dice así, Sela y Obaró que Jajamín calcularon, fixaron que Oboshet, avergonia, o daños morais. Otro pirush toquea, tocó el shofar, no olvido de él. También perjudicó son audición. Puede ser que estoró tímpano, traté que pagar alem de todo prejuicio, Sela de vergonia. Rabbi Yehuda Omer, Mishur Rabbi Yosef Galilí, Mané, mucho más, Mané, 100 dinarim. Entonces, si Sela es 4 dinarim, Rabbi Yosef Galilí dice 100 dinarim. Ahú, Gabra, de Takale, Jabre, toda es una historia. Un hombre tocó Taká, que es Apirush, dio un tapa o shofar para. No soy compañero. Entonces tengo que pagar. Sharjer, la tuve a Babata de Kamed de la Biosef. Aquí mandó la tuve a preguntar a Yosef una duda. ¿Será Tzuritran o será Medinatran? Tanaka Mafaro Sela. Entonces, alajá como está Mishnah, Sela, no mané. Ahora Sela es un Sela de Tzur, que son 4 dinarim bombs. O Medina, que es un oitavo menos. Si es un cera Medina, es un hatzir dinar tzuri. Es medio dinar tzuri. Esa es la duda. ¿Cuánto tengo que pagar de boshet? O sea que antes, Shagrashi tenía una pregunta. Rashi directo responde. A ver, vamos a leer cómo dice allí. Y vosotros me explican cuál es la pregunta que tiene Rashi. Aude takale, dice Rashi, ve allá ze tafuz michelo, de la bají lo magoena bebabel. Rashi responde, ¿cuál es la pregunta de Rashi? Rashi dice que se trata que ese nizak ya tenía pego, por algún otro motivo, tal vez era un shomer, tenía dinero de él. ¿Por qué explicó así? Porque si no, no se juega en Babel. Odina Mishnah, todo bien, la Mishnah existía.
Mas agora que Abu Gabra já é uma seca que aconteceu em Babel, e nós falamos que em Babel não era mumhim, não são semuhim para julgar assunto de multas. E quando se trata de bochet, se considera multa. Então, isso não tem esse tipo de julgamento. Então, quem está perguntando como pagar? Não tem que pagar. Então, diz Rashi que se trata que já pegou. Si ya pegó, estudiamos ya en Pedro y yo, que al fin un babé no precisa devolver. Y esto que termina Rashid diciendo, Dilá Baji, si no era Tafud, Loma, ven a Babé, no se cobra en Babé. Entonces la duda es, ¿cuánto tiene que pagar? ¿Un Sera, que son 4 dinarim, o un Sera Mediná, que es medio dinar? Eso siempre a proporción, uno y tabo. Entre Tzur, que es una ciudad de Líbano, Tzur, y Medina, que se refiere a Israel. Amale, tenitua. Estudamos la Mishnah. ¿Dónde? En la nuestra Mishnah. Ushnaim arishonim, dinar zahab. Paramos que dos últimos pegan un dinar zahab, 25. ¿Y cuál es la prueba? ¿Qué te va a ver en nuestra Mishnah? Te fará de boy. Veis, acá está. Tanetan hacer la Medina. Si vos decís que Mishnayot falan de esa moeda Medina, entonces, ¿por qué no continuó? Que Shifro más un. Según Rabbi Shimon, dio un ejemplo con 4 personas. O Mazik y 3 Nizakim. Por eso faló esa forma de dividir. O primero pega 100, que sea, o último pega 100, o anterior 50, y los otros 2, 25. Que dinar zahab. ¿Por qué no continúo más? Que dé más un ejemplo. Porque ahí no tengo cómo dividir. No tengo una moneda menor que dinar zahab para dividir. 25 dividido 2, ¿cuánto es? 12 y medio. ¿Cierto? Podía hablar 12 dinar y medio. Más es medio dinar, ya no es una moneda. No tengo moneda de medio dinar en Zuri. Mas si existe Medina. Si Mishnayot fala de moeda Medina, entonces sí podía hablar que tiene más un y 12 y medio cada uno, porque medio es un cera Medina. Medio dinar tzuri es un cera Medina, entonces podía hablar 12 y medio. ¿Veis acá está en la cera Medina? Ni provenir a Teresar Becera. Podría hacer 12 y un cela, que es un cela Medina, que es lo mismo que Hatsi Dinar. Responde, de esto no hay prueba. Podría haber falado, pero no va a tener límite. Antes Taná, Taná Kirujra Litri Benizil, o Taná va a falar como un vendedor ambulante, Rogel. Quiere decir, vos quiere explicar que no faló más un Nizak, porque no tenía moeda para dividir. No quiero hablar en monedas cortadas, son monedas enteras, no en fracciones. Y si es Medina, podría hablar que son enteras, no en fracciones. Entonces responde, no es por eso. Otaná fala Medina. ¿Y por qué no faló? Porque solo he dado algunos ejemplos. No precisa hablar sin límite. Vaya, vea la. ¿Cómo fico? A duda, ese que está acá, que tiene que pagar un cela, estudió Medina, pastú a mea, llama a la viuda a Marab, deducimos la regla que faló en Kiddushin, Yudbet, col kesef amur batorá, kesef suri. Todo kesef, toda moneda que está escrita en la Torah de plata, es suri, de tzur. Beshel de Ibrahim, kesef Medina. ¿Qué es el Dibrem de Jajamim? Que es en la Mishnayot. Moedas mencionadas en la Mishnayot en Medina. Entonces, lo que dice Sela es Hatsi Dinar. Sela Medina, que es Hatsi Dinar Suri. Y a nosa Mishnah, ¿por qué no faló 12 y medio? Porque, como respondió, no precisa que Rujla Litri Belizil. Ahora, esta es otra historia. Amale a Ugabra.
No, no, a mí más. Continúa. Tu agora resolvió. ¿Cuánto tengo que pagar? Medio dinarzo. Es poco. Todo ese hombre que fue perjudicado faró oír o palga de Zuzau lo vaina. Nidbel anim. Ya que son medio Zuz, yo no quiero. No precisa pagar para mí, que pague para los anim. Tipo se ofendió, tan poco va a pagar, que colocan a ese de acá. Dice así que tenía vergüenza de recibir medio Zuz, entonces faló, da para los anim. A dar a amar, mas después se arrepintió. A dar a amarle, ni tuve ni alí. No, mejor me da para mí. Pensó un poco mejor, todo bien, medio dinar. Ahora puede mudar de idea. Ya faló para hacer acá. Ahí faló. Primero dice, ni tuve ni alí. Y si tuve ni alí, me paga para mí, por lo menos me curar con ese medio dinar. A malo rabio sé, que va a Zahú Anim. Ya Zahú Anim. Con la palabra, no pensamiento. Entonces, vos falas da para Anim, ya no puede volver atrás. Ya eso se da acá. Ah, ahí no entregaron los Anim. Ve a Fagado, diré que Anim, ajá. No tenemos Anim aquí en la frente. ¿Cómo Zahú? Anán, Yadán y Imanán. Nos. Rabbi Yosef está diciendo, él era Gabay de Tzedaká. Y si él ya tenía esa función de distribuir para Tzedaká, entonces ya está en la mano de él. Ya recolió. Como dice así, Rabbi Yosef era Gabay. Llama Rabbi Yehuda a Shemuel, Yetomim eran Tzirjim Prosbon. Y aprueba, y también que tengo una dívida, son creadores, órfanos, cuando llega a Shemitah no precisan escribir prosbol. O sea, estudiamos varias veces como un Gittin. Para que no perdone la dívida, se escribe prosbol. ¿Qué te va a ver esto ahora? ¿Por qué no precisa prosbol? Porque es como si ya entregó documento para Obedín. Porque ¿quién cobra? ¿Quién hace la cobranza de Yetomim? Obedín, o tutor, que Obedín va a colocar un tutor. ¿Y qué es el prosbol? ¿Qué está escrito en el prosbol? Yo entrego mi dívida para Obedín. Eso todo. Ya está entrego. Por eso no pisa prosbol. Entonces esa prueba que un gabay de Osanim es como si ya entregó a Osanim. Por eso no puede volver atrás. Vegeta, Amé, Barjamá, a Etomí, a Osanim prosbol. Y explica, Rebán y Obedín, ¿no? A bien, yo de Etomí, Mayú. Obedín de la época, aquí faló de Shayot, Rabá Gamel y Obedín son los pais de Yetomim. ¿Y por qué? Dice así, ¿por qué pegó Rabá Gamel? Porque era nací, era Obedín Hashub, era nací de la época de Mishnah, que tignó prosbol. Y Lel tiquen prosbol. Y cuando escribió la Mishnah estaba Rabá Gamel. Ahora, última historia. También ustedes van a lembrar que ya estudiamos. Hanan Bisha. Hanan es un nombre. Y el apellido Bisha. Bisha en aramaico es ruin. Bish. Bish. Sí. Que si no era una persona tan buena. Takal el Yahu Gabra. Él también fue lo mismo. Takal dio un tapa para otra persona. Hasta le camé de Rabuna, fue para Rabuna. Aquí de nuevo, tengo que hablar como en Babel, debe ser que ya está fácil. Amaló, zil, hable, palga de Zuzá. Aquí no más que está fácil. Da para él, Hatzizuz, como falamos, que Medina. Que si Hanan Bicha, tengo que pagar medio dinar. Avale Zuz Amaka. Hanan tenía un Zuz, no tenía medio. Por él era un Zuz ya desgastado. Y él quería celebrar de eso. Faló, vos te dar y me devuelve el troco. Vale, mit vale mine. Paga de Zuz, alaba mishtakile. Entonces, otro no tenía troco.
¿Cómo? No tenía otro cófalo, porque también no quería esa moneda gasta. Tuve, no tengo problema, tacale a harina, llamáis un tapa y pega a moneda completa. Todo seo, todo al principal que se libró de esa moneda.